Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros. Bienvenidos, queridos hermanos. Que la paz de Dios gobierne su corazón. Vamos a sorprenderlo hoy con algunos cambios en el programa. Créame, todos son positivos, pero a lo mejor y usted sienta que va a estar un poquito corto, son las recomendaciones que nos han dado. Hemos estado siguiendo los lineamientos de una empresa para que nos aconseje con lo que estamos haciendo. Tenemos un gran reporte que compartir con usted del número de personas alcanzados, tanto en el 2020 como en el 2021. El incremento es prácticamente del 300%. Otra emoción así muy grande es el comprobar la edad de los que participan en el programa. Pero de toda esta información salen algunas recomendaciones y hoy comenzaré a aplicar esas recomendaciones. Así que aquí vamos con nuestro programa. Que Dios le bendiga y que Jehová Shalom le guarde a cada uno de ustedes. Bueno, el día de ayer domingo fui a predicar un mensaje sobre el tema de la justificación. Yo estoy tratando ya de terminar el tema de la justificación para pasar a un nuevo tema. Y lo mismo querré hacer esta semana con ustedes. Pero es tan importante que vale la pena recalcar los puntos esenciales. Ayer yo les leía un pasaje muy conocido. Hoy lo voy a leer de nuevo. Se trata de Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos contra las acechanzas del diablo, punto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, todos nosotros seguramente hemos escuchado de la armadura de Dios. No voy a detenerme en el apresto, en los pies, en el apresto del Evangelio de la Paz. Eso es caminar en el Evangelio, hacer la obra de evangelismo o el ministerio de reconciliación. Tampoco me voy a detener hoy, aunque es tan importante, no me voy a detener en el yelmo de la salvación, que al final viene siendo lo más importante. Tampoco me detendré en que se ciñan los lomos con la verdad. Y por supuesto, la verdad es la palabra. Me gustaría detenerme, pero me tardaría mucho. Yo solo me voy a dedicar a tres elementos. Y a uno, muy a la rápida, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De toda la armadura que es protectora, solo la espada es la ofensiva. Y la espada es la palabra de Dios. Entonces, si queremos venir en contra de las circunstancias, si queremos venir en contra del diablo, si queremos venir en contra de la enfermedad, si queremos venir en contra de una acechanza del enemigo, ¿cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero ahora, en lo que sí quiero detenerme es en estos dos elementos. Parte vital de una armadura, y me refiero a una armadura humana, es decir, esas armaduras que nosotros vemos en los museos, la parte vital es la coraza que cubre el torso. ¿Por qué? Bueno, porque es la parte más importante y más sensible. Si, por ejemplo, le hirieran con una espada en una pierna, pues puede curarse. Si le hirieran en un brazo, pues puede curarse. Pero si le hieren en el corazón o le perforan el estómago, es una cosa muy difícil. Entonces, lo natural, estoy hablando de las armaduras, esas que nosotros vemos en los museos, lo natural es que esta parte sea lo más importante. Bueno, el día de hoy, en la época moderna, lo decía yo ayer, ¿qué dicen los policías o los soldados? Chaleco antibalas, así le llaman. Chaleco porque es para esta parte.
En otras palabras, es el mismo principio, proteger lo más delicado. ¿Y con qué se protege nuestro corazón, que es lo más delicado? ¿De dónde saco que es lo más delicado? Puesto que la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿con qué lo guardamos? Con la coraza de justicia, justamente con eso. Exactamente, precisamente con la justificación que Cristo hizo para nosotros. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que usted y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Tenemos ahora la justicia como coraza. Es lo más importante en la batalla espiritual. Nos protege y nos protege el corazón. Entonces, esta coraza de justicia no debe ser un concepto oído, un concepto aprendido, un concepto escuchado, sino que debe ser algo que vivimos todo el tiempo. Ya entendí, ya me percaté, o como decimos coloquialmente, ya me cayó el 5, y ahora ya entendí que fui hecho la justicia de Dios y que Cristo nos fue hecho sabiduría, justificación, redención y santificación. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces eso me va a cubrir. Pero luego dice que tenemos el escudo de la fe. Y a mí me interesa reunir estos dos conceptos. Porque el escudo de la fe sirve para apagar, dice, todos los dardos de fuego del maligno. Ahora voy a decirle algo. ¿Se acuerda que estaba hablando de la posición panorámica, perspectiva, tratando una y otra vez de que nos veamos como Cristo nos ve y de que cada uno de nosotros nos veamos a nosotros mismos a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, a través de la victoria de Cristo, a través de la resurrección de Cristo, de forma que nos veamos como en realidad estamos, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, habiendo sido bendecidos con toda bendición espiritual en esos lugares celestiales. Esto nos llena de fe. Y yo tengo aquí que hacer una comparación o un contraste. Hay personas en la iglesia, muchísimas lamentablemente, hablo de toda la iglesia de Cristo en general, que ponen peticiones todos los días. Por favor, ore por mí. Por favor, ore por mi matrimonio. Por favor, ore por mi hijo. Por favor, ore por la salvación de mi esposo. Por favor, ore por la enfermedad de mi hijo. Por favor, ore por mi enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto que yo no estoy diciendo que pedir oración es malo. Pero mejor sería que todos creciésemos en el conocimiento de la palabra de Dios para que nos convirtamos en lo que somos, unos gigantes espirituales que vencen al enemigo, vencen las circunstancias, vencen las necesidades y las carencias. Entonces me gustaría que todos aprendiésemos a usar el escudo de la fe. Que cuando vienen los dardos de fuego del maligno, ese escudo nos defienda y ahí terminen los dardos del enemigo. Y ahí terminen los ataques del diablo. Ahora, ¿cómo se une la coraza de justicia con el escudo de la fe? Bueno, hay dos tipos de personas, le venía diciendo. Hay unas personas en la iglesia que están débiles o están infantes o no han crecido o no han madurado por falta de la palabra. Pero hay otros que sí, que ya superaron, que ya no son niños espirituales, sino que están siendo discipulados por Cristo, que creen la palabra de Dios, que reciben la revelación del Espíritu Santo y entonces se vuelven en más que vencedores. De esto depende, esto es lo que yo quiero decirle, depende de la relación entre la fe y la coraza de justicia. Si no tenemos la justificación grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, si no estamos seguros, que estamos seguros, que estamos seguros, que creemos, que sabemos, que conocemos, que leímos, que lo aprendimos y que lo tenemos en el corazón, que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Si no lo creo, entonces mi fe va a tambalear. Porque no sé si puedo entrar a ver a Dios, porque no sé si estoy bien, porque no sé si estoy mal, porque no sé si soy pecador. A lo mejor sí me redimió, pero tal vez no tanto. Eso no se puede, hermano. Eso no se puede. Debemos nosotros no solo aprender, perdóneme que me he tardado tanto en este tema, pero es que es vital, es fundamental. No solo debemos aprender, escuchar, oír, memorizar que somos la justicia de Dios en Cristo, sino que debemos comenzar a vivirlo.
Debemos vivir como hijos de Dios. Debemos vivir como herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Debemos abrazar el sacrificio de Cristo y desarrollar un espíritu de gratitud por lo que el Señor ya hizo, y lo menos que podemos hacer es caminar en esas buenas obras que Él de antemano preparó para que caminásemos en ellas. Y debemos salir a ser esos más que vencedores por aquel que nos amó, que el Señor preparó. Así que eso es lo que yo le quería sembrar el día de hoy. Hay una verdad en el escudo de la fe, pero depende de la coraza de justicia. El concepto de la justificación es clave para que nosotros podamos vivir como Cristo quiere que vivamos. Por hoy, que Dios le bendiga. Nos vemos mañana. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.